ni 10, ni 20, ni 30, 40. Venimos a cantar los 40 a los 40 Music Awards aquí en Ibiza, cena de nominados con Aitana, Malú, Dani Martín, Pablo Alborán, un montón de gente. Aquí no hay nadie, pero chichín, allá. Miqui, com estàs? Molt bé, molt content. Jo també, de veure't, eh? Jo et volia cantar Escriurem, que sempre ets el més guapo. Opa! Home, i tant, que sí. Moltíssimes gràcies. Doncs molt content, estic molt content que es tornin a fer aquests, bueno, aquests premis, s'organitzin presencialment. Escolta, que esperem que surti d'en Miqui Núñez ara, ja que ara aquesta tardor hivern, sí. Què ens regalaràs? Doncs mira, ara mateix fa una hora i mitja he rebut l'últim single acabat, ja. Això vol dir que en quant els tempos donin, el traurem. O sigui que és ja. O sigui, ja, no? Imminent, imminent. Ni esperem Nadal, ni aquestes coses, aquestes efemèrides de regal i per a Navidad. Nada, nada. Jo crec que a la que ho tingui ho trec. Sí. Tens un crac, com sempre, Miqui Núñez. Moltes gràcies, Miqui. Gràcies. Una abraçada. Però, por favor, ¿se puede ser más guapa, más auténtica y más maravillosa que Alba Reche? Pues no. Muchas gracias. Siempre es un placer verte, tía. Oye, qué gustazo, ¿eh? Sí, la verdad es que qué sí. Qué guapa estás, un poquito. Tía. Muchas gracias. Cuando vienes de promo, vienes como... Está por casa. ¿Has visto? Mira, ella pinta macetas, ella se maquilla, ella canta, ella compone, ella es todo. Ella ya es está, ya está. Intentamos ser apañadas en la vida, como dice mi madre, claro, y ya está. Sí. ¿Tenemos? ¿De qué se habla por ahí dentro? Alba. Bueno, pues un poquito de todo, te sorprendería. No me lo cuenta la tía. Estamos intentando cerrar nuevos conciertos para el año que viene, que ya parece que se ve un poquito más la luz. Entonces, pues estamos en ello y mientras tanto, pues trabajando nueva música, como siempre, intentando pues hacer canciones, seguir con el proyecto creativo y a ver qué tal. Bueno, pues esta tía maravillosa, Alba Reche, que siempre nos da una alegría grandota verla. Muchísimas porque es un amor de persona. Gracias, Alba. Muchas gracias a ti. Nos vemos de conciertos. Beso muy grande. Gracias. Tía, ¿cómo estás? Molt bé, i vos? Tu de sopar i d'estrena. De sopar i d'estrena, sí. No? Sí, sí. La veritat és que ahir vam presentar la portada i la contraportada del segon àlbum i la veritat és que estic molt content. Quan el tindrem físicament? En quan el podrem escoltar i veure'l en directe, Alfred? Doncs el 29 d'octubre sortirà el disco i de gira començarem a principis de l'any que ve. ¿Qué tal? Muy bien. Por favor, la veis, ¿no? Es mi Natalia, la Kunza, que es que la adoro. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué alegría joder, verte. Qué, yo más. Qué guay. ¿Y ahora guay. Qué? La Kunza, ¿qué viene? Pues trabajando en disco nuevo, en canciones nuevas, en proyecto nuevo, todo en general. Y súper contenta, la verdad. Mil Moliner, que viene, o sigui, igual ets el tio més vestit més guapo. Ara què? Ara, encara Nadal... I ara sí, encara ens queden molts més concerts, trec el disc el dia 22 d'octubre, així que venen coses, molt content. Mireu, aquest home que adorem és Mil Moliner. Gràcies, Mil. A vosaltres. Estoy muy enfadada contigo. Ah, sí, ¿por qué? Hombre, porque llevo pidiendo una entrevista contigo. Mira, me saco hasta la mascarilla hace 5 años. Culpa no es mi, ya te digo yo que culpa no es. No, 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 ah, ya le puedes decir a Mireia, a Carfita, le dices, oye, me han dicho por ahí. Ahora le voy a decir a Mireia que muy, muy mal que no haya podido estar contigo antes. Estamos ahora ya terminando el disco, que saldrá en cuanto que pueda. Tengo muchas ganas de además enseñar a la gente todo lo que he madurado a nivel de letras, a nivel de musical. Creo que la gente va a descubrir un Dani también algo más mayor, algo más... digamos que hemos evolucionado a un sitio y esperemos pues, que a la gente le guste, ¿no? 30 años, pero mirar qué ojitos de niño feliz, de alegre, de vida, de música. Venga, a ver si se acuerdan de mí estas chicas, porque yo soy la cuarta suite. ¿Cómo no nos vamos a acordar de esos ojos tan bonitos que tienes? Le dijo el cazo a la sartén. Hija mía, es que vaya ojos, vaya ojos. Oye, qué alegría veros. Sí. Es que no os esperaba. ¿Cómo estáis? La verdad que muy contentas. ¿Cómo no vamos a estar contentas de poder estar aquí? Encima en esta isla tan preciosa que tanto nos gusta. Estamos encantadas. ¿Hasta cuándo este discazo y escucharlo y los directos? Bueno, pues es verdad que dentro de poquito, porque ya tenemos todo además terminado, todo hecho, nuestro trabajo ya está y lo único que queda es que nuestros seguidores y seguidoras tengan paciencia porque dentro de poquito va a estar. Que está aquí Paul Grange, que hace un chico como tú en un sitio como este. Hola, ¿qué tal? Pues nada, muy bien. Pues mira Silvia, hay muchísimas cosas preparadas. Si te dijese que hay un disco preparado es poco, tengo muchísimas canciones, muchas ideas que mostrar y lo que no tengo es mucha pues paciencia para saber cuándo sacarlo, ¿no? Pero hay muchas cosas. Por favor, que nadie se muera en la vida, o sea, antes de morir, escuchar alguna canción de este tipejo que es una puta maravilla. Gracias, gracias de verdad. Atención, atención.
¡Hola! ¡Los 5 delincuentes han llegado! ¡De vicio! ¿Qué pasa? ¿Señorita? ¡Uy! ¿Qué tal, eh? Pero, mirad, ¿cómo es? ¡Qué ojazos, eh! ¿Cómo estás? No me digas eso, que te vas a casar y luego se queda todo en agua. Que ya nos conocemos, Nacho. ¿Qué pasa? Míralo, él como siempre. ¿Qué tal? Está viendo la puesta de sol. Nuestro amigo Andrés, como siempre, mirando para acá. ¿Qué tal? Muy bien. Pues ahora grabando ya lo próximo que viene. Bueno, entre media, grabando, estamos. ¿Para cuándo? Año que viene. Para el año que viene, sí. La primera mitad del año, digamos. Sí. Video, sí. Bueno, pues son de vicio, que son monísimos, que cantan súper bien, que son guapos y que yo los quiero. Gracias. Y que esta noche me habéis dado un alegrón, chicos. Ole. Muchas gracias. 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 Guapos. Apetones. Ana Mena, desde Ibiza con amor. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Yo muy contenta de veros. Estáis todas estupendas y estupendos. Muchas gracias. Qué ganas de ponernos guapos y guapas, abrazarnos, vernos y disfrutar de esto. ¿Sí o no? Sí, pues sí. Muchas ganas de reencontrarnos, de ponernos guapos, es verdad, porque la ocasión lo merece. Llevamos mucho tiempo como sin arreglarnos, jolín, necesitamos un evento como importante, ¿no? Ana, ¿cuántos meses con chándales y con sudaderas y con cualquier...? Pues bastante, bastante. Además, gracias a los ensayos, yo de luego he pasado muchos meses en chándal de Puma. Cuando estás en casa o tienes un día un poco tonto, tal, pones el play con Ana Mena y dices, ah, pues ya está. Pues el día como que ha dado la vuelta y ya a bailar sí, y a te pasa... Ay, pues muchas gracias, pues me pones muy feliz. ¿Qué pasa? Es verdad. Y siempre alguien que te aporta alegría, buen de humor... De eso se trata, ¿no? Y ritmo. De provocar cositas y de que lo pasemos bien con la música, de eso se trata. O sea, disfruta de la noche, esperemos que si no ganas premios ganes mucha felicidad, mucho curro, que esto siempre es bueno. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Bueno, Aitana, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Pues muy bien, muy nerviosa por el reencuentro con todos los compañeros de la industria y feliz, muy feliz. Vas a volver a los escenarios muchísimas, y a comer. Muchísimas ganas, claro que sí. Bueno, Aitana, sí. Te vemos prontito cantando y gracias por atendernos como siempre. Gracias a ti, muchísimas gracias, de verdad. ¿Qué era más chula este año? Pues mira, muy emocionante porque sí, porque la gente además tenía muchas ganas. Yo al principio no sabía cómo iba a resultar con todo esto de la pandemia, pero yo creo que tenemos que apostar y ha quedado claro que la cultura segura es mano alzada a por el sí y que es alimento del alma, la música.